Desde el sábado a las 12 del mediodía no hemos vuelto a saber nada de él, no contesta el celular, no tenemos rastros de él ni nada. ¿Cómo se llama él? Él se llama José Alexander Bonilla Ventura. ¿Qué se dedica? Él es técnico electricista y él trabajaba para su propia cuenta. No tenía un lugar exacto de trabajo y ahorita tenía 3 semanas de estar sin empleo. Y él salió de la casa al centro y hacer un mandado a una ferretería a comprar unas cosas con un vecino. Y allá dice el vecino que le recibió una llamada y que después de esa llamada él tomó un rapidito de la 2 y no volvió a la casa. ¿Él no le habló a usted tampoco? Él le dijo al vecino que le había caído una llamada para ir a ver un trabajo. Y dice que, bueno, él le dijo que iba a ir a la casa a bañarse y a cambiarse. Y no llegó pues ni a bañarse ni a cambiarse. Cuando el vecino llegó preguntándome por él más bien, y yo le dije que con él andaba, y dice que no, que él dijo que había venido a bañar porque le había caído esa llamada, pues, de trabajo. ¿Y usted interpuso la denuncia? Ya tenemos la denuncia y fuimos a la DIC. ¿Cuántos años tenía convivir con él? Yo tenía 7 años y tenemos un niño de 3 añitos también. Y ahorita estaba sin trabajo él, pues, no sé. ¿Y la familia de él? ¿Tiene alguna familia en algún otro lugar? Él tiene familiares así, pero toda la familia ya está buscándolo, ya saben que él está desaparecido y en ningún lado está. Incluso usted ha llegado aquí a la morgue y ya he visto. Y no. Desde el domingo a las 4 de la mañana, de la madrugada, a las 4 de la tarde, estamos aquí viniendo, fuimos al Catarino, a las postas policiales. Y yo quiero que si alguien tiene alguna noticia de él, entonces que nos diga dónde está, porque ya tenemos demasiada angustia. Yo tengo 98, 76, 36, 54. ¿Lo repite? 98, 76, 36, 54. Ese es el número. Y también 99, 26, 38, 31. 99, 26, 38, 31. Ahí la pueden llamar. Que cualquier noticia, si alguien lo ha visto, como sea, donde sea, que él llame, o si mira esta noticia, donde sea que esté, que se comunique. Porque todos estamos desesperados por él. La mamá está muy mal, la mamá ya está de edad y ella padece de la presión, y los familiares, todos, ya no aguantamos esta angustia. Bueno, muchas gracias, señora, lamentamos esta situación. Juan Hernández, Evian Dino, Noticias.